imperio, la clase dominante presionó al pueblo y a los agricultores. Aumentaron mucho las tasas impositivas. Durante ese periodo, la injusticia prevaleció con fuerza hasta que el pueblo no tuvo más remedio que rendirse. La justicia ya no existía. Prevalecía la corrupción y la sociedad estaba dividida en clases diferentes. Y Cao Glo aceptó nombrar al Estado. Los colmillos del capitalismo cayeron sobre el indefenso pueblo. Años de guerra. Hombres divididos en los frentes de batalla de Yemen y Arabia. Incluso los ancianos y los hombres de religión se rindieron. ¿Qué es esto? ¡Eso es mío! ¡Es mío! ¡Esto es mío! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Mío! ¡Es mío! No, no, no. Mira, de aquí. Sí, de aquí. ¿Ves? Mueve tus dedos. Así. Así, mueve. Así. Los dedos. Bien. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! Buenos días, papá. Buenos días. Hija, ¿no te dije que no vinieras hasta aquí? Sí, pero no me convenció. ¿En serio vas a comer solo pan seco? Acabo de ver al loco Mustafa. Sí. ¿Le diste tu flauta? Sí. ¿Qué puedo hacer? Él la quería. Adelante. Gracias. Si quieres algo más, iré a buscarlo para ti, papá. ¿Y qué más querría? Salud y bienestar, papá. ¿A dónde vas, cariño? Tengo algo de trabajo en casa. Pero estás cansada. Descansa un poco. No me canso de mi padre, lo sabes. Voy a pasar por Nemer. Ve a visitar a tu madre si quieres. Bizán, ¿dónde estabas, cariño? Le llevé comida a mi padre. De ahí vengo. ¿Cuáles son las últimas novedades? ¿Aún no han encontrado a alguien? Tienes 20 años y todavía estás en casa de tu padre. Tienes que hacerlo mejor. La gente de tu edad ha formado familias y tiene hijos. Estoy feliz con mi vida así. Tú lidia con tus problemas. ¿Cómo encontraría un novio? Ella no quita los ojos de todos los hombres. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, ¿ves eso? Ella es soltera y habla. La juventud de hoy. Detente ahí. No escaparás. Quédate ahí antes de que te mate. Ven aquí. ¿A dónde vas a huir? ¿Crees que puedes jugar con Cao Glo? ¡Cállate! ¡Levántate! ¡Levántate, idiota! ¡Está bien, está bien! ¡Vamos, levántate! Vamos. Dime, ¿cuándo piensas pagar? ¿Cuándo pagarás tus deudas, idiota? ¡Pagaré!
Te juro que pagaré. Si vendes a tu familia como esclavos, que no tengo aún dinero, no pagarías. Señor. Por favor. Dímelo. Vamos, ¿cuándo pagarás? Ahora. Ah, ven habla. Aquí. ¿Qué sucede contigo? Vas a pagar. Pagaré. Juro que pagaré. Firma. Sálvate del tormento. Firma y todo terminará. ¿Me entiendes? Firmarás aunque no quieras. ¡Vamos! No te daré mi tierra. No tengo nada más que eso. ¿Es lo que quieres? Si no, no lo sabes. Sabemos cómo quitártelo. ¡No me pegue, por favor! ¡No! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! 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 ¡Caminen más rápido! Ojalá fuera un hombre. Yo los habría matado. Siguieron a Yamel hasta matarlo. Lo golpearon para que entregara la tierra. ¿Hasta cuándo? Hoy. Al pobre solo le quedaba esa tierra. Las cosas han ido demasiado lejos. ¿Qué obtuviste? Un poco de leche. ¿Quieres que te ayude? Recogí algunas armas mientras estaba en el campo. Gracias, hija. Gracias, niña. Ojalá fuera un hombre. Papá, ¿qué has dicho? Nada, hija. No dije nada. Papá, voy a ir a casa. Está bien, hija mía. Pueblo Yubachik. Estas son documentaciones de propiedad. Vamos, nuestro líder. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.